palabra artesanía es una palabra más o menos moderna. Fue acuñada o fue empezada a utilizar con el sentido que lo conocemos ahora, pues como a mediados del siglo XX. Es, la artesanía se concibe según el convencionalismo social o como lo entendemos nosotros, como un objeto plástico que ha sido producido por un productor que llamamos artesano, que es una persona que conoce un oficio. Un oficio es una manera de hacer algo donde están involucradas ciertas técnicas de trabajo, las cuales a su vez requieren del desarrollo de habilidades, de destrezas, de conocimientos técnicos, que solo son útiles por quien lo sabe usar, aunque esto suene un poco extraño. Es decir, que el artesano es un maestro en su oficio, en el sentido de que es el único, en comparación con otros que no conocen el oficio, que puede utilizar coherentemente y eficientemente sus habilidades en combinación con las herramientas para producir un objeto. Normalmente entran como aprendices ayudantes. Si el ayudante se interesa por el oficio, pues se va adentrando y va tratando de hacer lo que hace el maestro, el patrón. Bueno, si es que el patrón trabaja, porque hay muchos que nada más, actualmente nada más dirigen la empresa, pero no trabajan con las manos directamente. Conocer la ductilidad del material. Y con la experiencia del forjado, del calentar el fierro y que se ablanda muchísimo como plastilina, y con un poco de ingenio y de buena capacidad de diseño, pues se hacen cosas bonitas, nuevas. Tengo la satisfacción de no ser egoísta, y el que venga yo le estoy dispuesto a enseñarle lo que quiera. En la palabra artesanía, no solo denota el objeto resultante de este trabajo, de este proceso de trabajo que es eminentemente manual, aunque existan herramientas que colaboran al fin del trabajo, sino que esos conocimientos y esas habilidades tienen un contexto cultural muy claro. Es decir, que el oficio se desarrolla en ciertas condiciones, no solamente materiales, sino en condiciones de creencias o de conocimientos culturales determinados, dentro de prácticas culturales. Pero en fin, cuando uno observa los dibujos, llama muchísimo la atención esto de los objetos que nosotros seguimos usando. Petates. Las sillas, como esta en la que estoy sentada ahora, los equipales, ¿no? No así, porque no había cuero en las épocas prehispánicas, pero los equipales a la manera que todavía los producen los huicholes, por ejemplo, ¿no? El metate, el telar de cintura, las flores de papel. En fin, una cantidad, las plumas, el trabajo en plumas, ese sí ya en franca desaparición. Sin embargo, otros objetos que realmente continuamos utilizando nosotros. Y eso significa que a pesar de los intensos ataques de todo tipo que sufrieron las sociedades indias, de la prehispania, de los distintos ataques, como digo, económicos, ideológicos, cívicos, de todo tipo, religiosos, importantemente religiosos, hay algo en el mestizaje, hay algo en el producto que somos los mexicanos actuales que ha permanecido parecido. Es decir, que hay costumbres que se parecen, para lo cual hay objetos que se parecen para cumplir con necesidades semejantes en la vida diaria, a pesar de 500, 600, 700, 1000 años
transcurridos. Esa es una de las cosas más llamativas cuando uno rastrea la historia de los productos que hoy conocemos como artesanías. Todavía se siguen rescatando y recuperando mitos, por ejemplo, mitos de origen sobre ciertos oficios, poesías, canciones, leyendas, que hablan de cómo nació la alfarería, por ejemplo, en un lugar, o cómo se hacen los textiles en otro lugar. Y así por el estilo, es un trabajo que no podemos decir que haya terminado, sino que continúa. Realmente, el hecho de rastrear en la historia de México la producción manual de objetos plásticos que hoy conocemos con el nombre de artesanías es absolutamente fascinante como investigación. Los consumidores de artesanías en México, digamos en las épocas recientes de la revolución para acá, digamos, porque ¿para qué nos vamos más atrás? Han sido muy diversos. Tenemos el grupo mayoritario que consume los productos que necesita porque su modo de vida está congruentemente vinculado con los objetos que satisfacen las necesidades culturales, sociales, de vida. Es decir, toda la gente que cocina en cacharros de barro, pues compra cazuelas, compra ollas para hacer los frijoles, compra molcajetes para hacer la salsa. No hay ningún mexicano que yo conozca así, realmente un mexicano que haga salsa mexicana en licuadora. Digo, yo creo que cualquiera puede decir que no sabe igual y definitivamente no sabe igual. Hay entonces consumidores habituales de las cuestiones domésticas, pero que en ciertas épocas consumen objetos ceremoniales. Son justamente estos objetos ceremoniales los que están mejor hechos, los que encierran una simbología mayor de acuerdo a la cultura donde se producen, los que atrajeron desde siempre la atención de los coleccionistas, la atención de los turistas y, por tanto, la atención de los comerciantes. Pues nace como una necesidad hacia encaminar una inquietud que tenemos por determinadas formas o determinados objetos. A mí se me fue dando esto a raíz de que encontraba piezas en el mismo mercado de manufactura de productos o de elementos como barro, como pinturas en una, óleos en una hojalata, que llegaran también a tener unos precios estratosféricos. Es algo que en un principio yo no entendía. Para poder llegar a una pieza de mayor aprecio, en mi punto de vista, pues a veces tengo que verme la necesidad, ¿sí?, de vender piezas para poder llegar a la que quiero. Y por ahí yo utilizo mucho una frase que dice que colección que no se mueve, colección que se muere. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estar renovando para mejorar la colección. Y te das cuenta que conforme va avanzando tu pasión o tu adicción hacia esta afición tan mundana de poseer algo, ¿sí?, te das cuenta que no te ajusta el dinero.
y que también tienes otras necesidades, ¿sí? Porque podrás no tener para comer, pero si te ofrecen una pieza muy buena, a un buen precio, siempre consigues el dinero para comprarla. Tenemos los consumidores que se parecen un poco a estos, pero no exactamente, que son los consumidores que ha producido el turismo nacional e internacional, que es aquel consumidor, aquellos grandes grupos de consumidores que lo que les interesa cuando visitan un lugar es llevarse algo de recuerdo. Y entonces aquí el comercio también ha entrado muy fundamentalmente para hacer que las producciones de los artesanos cambien y se orienten, por lo menos una parte de su producción, a producir objetos baratos, objetos curiositos, sobre todo baratos, que no pesen, que no se rompan, etcétera, para que los turistas puedan comprar con toda tranquilidad y llevarse de recuerdo a sus países de regreso, ¿no? Entonces sí ha nacido toda una producción de artesanía, pues, que yo le llamo chatarra, ¿no?, que sirve para estos fines. Otros investigadores le llaman artesanía de aeropuerto, que es eso que te llevas, ¿no?, de recuerdito, y ahí lo cuelgas y son cositas así, todas monas, baratísimas. Y es otro tipo de consumidor. Ese consumidor generalmente no le importa mucho ni la calidad ni nada, sino él ve otro tipo de valores en los productos. Precio, peso, fragilidad, ¿no? Esas son las cosas que ven. Y tenemos también en México un tipo nuevo, digamos, de consumidor, que tiene cierto parecido con el consumidor elitista de las colecciones y de los museos, y que es aquel que ha tenido diversos nacimientos de acuerdo al desarrollo político y social de nuestro país. En momentos como de búsqueda de lo nacional, en momentos que se sienten amenazados por el imperialismo de cualquier tipo, o por saqueos, o por guerras, o lo que sea, cuando ha habido una especie de encuentro con el interior de la nación, ha estado a cargo de los intelectuales descubrir las raíces que nos dan identidad como mexicanos. Y en esos procesos, las artesanías siempre han salido a flote. Entonces, se empieza a crear un consumidor que admira las artesanías y que le encanta ponerlas en su casa. Que así como nosotros, profesionistas universitarios, usamos una blusa o usamos un huipil bordado con a lo mejor toda la cosmogonía maya encerrada en su simbología en el bordado, que ni entendemos, pero nos encanta porque hemos estado educados en una admiración y en un elogio a las raíces propias, a la propuesta estética, cultural de los pueblos originarios en nuestro país. Entonces, ese es el consumidor, cada vez más pobre también por problemas de los salarios en México, pero en fin, que es quien compra también, quien usa, quien consume estos productos de artesanía y de arte popular, porque le gustan mucho, porque se siente que son una parte de él, aunque muchas veces ni los entiende, ¿no? Y tenemos también toda una nueva artesanía que está realizada por creadores o productores totalmente de otro tipo. Es decir, así como toda la otra artesanía popular está basada en un intercambio de conocimientos que pasaron de padres a hijos, etcétera, ¿no? Más bien un conocimiento informal, que aunque han venido muchos capacitándose en nuevas técnicas, el meollo, digamos, de su conocimiento procede de habilidades y destrezas de otros que los antecedieron, ¿no? Bueno, de hecho, así es todo el desarrollo artesanal. Pero estos nuevos productores, en la cerámica, en el hierro, en la joyería, en muchas ramas, en el papel picado, son personas que además de su gusto por toda esta otra artesanía tradicional,
se han capacitado en términos formales, es decir, han acudido a escuelas donde han aprendido las técnicas, donde han aprendido sus habilidades. Todos ellos tienen talentos especiales, como prácticamente todos los artesanos buenos, ¿no? Todos los maestros artesanos. Pero a ese talento natural, pues han añadido un aprendizaje formal, han añadido lo que todo artesano tiene también, que es toda una gran etapa de experimentación, pero donde precisamente el origen social de estos productores, que es diferente a los artesanos populares, les ha permitido experimentar más tiempo, les ha permitido invertir, digamos, dinero, porque no están muertos de hambre, simple y sencillamente. Por otra parte, se ve otro tipo de transformación que más bien tiende a la destrucción de esta producción, porque las costumbres cambian, o porque la pobreza a la que está vinculada mucha parte de la producción artesanal en México, sobre todo la que se da en las zonas rurales, pues está haciendo que los trabajadores evalúen cuántos ingresos pueden obtener de un trabajo artesanal tan tardado, tan de calidad, etcétera, como muchos artesanos se quejan en este país. Y viendo que si emigran al norte, aunque sea por épocas pequeñas, tienen un ingreso mucho mayor que los ayuda, digamos, a vivir con una mejor dignidad que lo que les está produciendo el ingreso de la artesanía. Es decir, que la evolución realmente del trabajo artesanal en México ha tomado caminos muy diversos, muy, muy diversos. En algunos casos para un desarrollo positivo y en otros casos para destruir lo existente artesanal. Uno no puede creer, ¿no?, que esas manifestaciones culturales tan importantes y por las que México es conocido además en todo el mundo, no tenga una calidad igual en la vida de quienes están produciendo esas cosas. No para vivir, no, pero sí para, pues, para otras cosas también, ¿no? Porque yo trabajo en otro lado en la noche y también ya como estoy pensionado, me ayudo. Porque si trabajo, como yo no tengo un local, no tengo un negocio donde poner mis cosas, pues el turismo que viene aquí nada más es el que me compra. Pues teniendo yo quien me comprara, si esta me sobraba. Porque a veces sí ahí llevo cosas para afuera a vender, pero no es de todos los días, ni de cada semana, ni de cada mes. Y sí me va bien, muchas veces sí me va bien, pero que yo esté vendiendo aquí la gente de Europa constantemente esto, no. El taller que está ahí enfrente del parque, también una señora con su hija. Una señora que, con la hija de la señora que yo trabajaba, ella es maestra. Y se dedica a su oficio, pues, de maestra. Y ahí no tiene más que una persona trabajando. Y luego ella que llega en la tarde y le ayuda y empiezan a trabajar ahí, como yo aquí. Y hay otras personas también que trabajan en su casa, son dos personas, tres. No son... Bueno, o sea, no llega un taller a 10 personas, ya, ahorita aquí. Mire, hay gente de Europa que no sabe ni qué cosa es esto. Lo más importante es lo que yo le digo, es la comercialización de las piezas. Donde tenga el artesano donde vender su producción, no le va a pedir nada al gobierno ni a nadie. A nadie, si él va a ganar, él podrá hacer lo que sea, ¿verdad? Él, como quiera que sea, porque los artesanos, igual que los albañiles, igual que los campesinos, igual que todo, son gentes y se quieren divertir algún día, ¿verdad? Bueno, el único problema es que no se venden las cosas, no hay mercado para vender esto. Pero habiendo un mercado, se puede vender y después hacer un precio especial, un precio muy bueno, para que lleven a donde lo puedan vender, pero habiendo un mercado. Pero aquí no hay mercado en el... No hay quien... Habrá mercado para otras cosas, pero para esto no. Creen el artesano moderno, el artesano industrial moderno, cree que él tiene que llegar al mercado vendiendo grandes cantidades de la producción en vez de cuidar su calidad en cuanto a la pieza. ¿Qué sucede? Que él prefiere vender 100 piezas en vez de una, porque esa única pieza puede costarlo de 100 piezas. Y es más fácil vender 100 piezas
en una cantidad mucho más inferior que vender una sola por lo que valen 100. Y lo más difícil, el mexicano va a decir, ¿cómo? ¿Una olla de barro va a valer lo que 100 piezas? Y es cuando ahí ya no alcanzamos nosotros a valorarlo. ¿Quién compra esta pieza? El extranjero. La persona que viene de fuera y alcanza a percibir lo que nosotros no vemos, quizá por lo cotidiano o lo familiar que sea tener este contacto con las piezas, ¿no? Realmente, lo hecho a mano es más difícil que muchas cosas. Por eso le decía, bueno, aquí hay fábricas que hacen platos, hacen tazas, montones, miles de platos diarios. Nosotros hacemos un plato diario, entonces esa es la gran diferencia. Ellas pueden dar a peso el plato para ganar 1,000 pesos. Yo tengo que hacer un plato para darlo en 500 y no lo paga nadie, ¿verdad? Entonces eso no es posible, y además es de barro, y además es de Tonalá. Tonalá es un rancho que no sabe ni dónde existe. ¿Y quién es José Bernal? No, pues no saben dónde vive, no saben dónde está. ¿Quién es él? Es un artesano como cualquiera ya, ¿verdad? Pues en aquel tiempo pues no les tomaban mucho aprecio a estas cosas. Ponían fruta, ponían agua, ponían todo ahí. Porque hay piezas que a mí me han traído a que se las arregle, pero yo no les puedo arreglar, no se puede arreglar, solamente haciendo un dibujo nuevo. Porque en aquel tiempo pues las dejaban al abandono. No les tomaban mucho aprecio. Y si estaban baratas, en aquel tiempo yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, una charola de este tamaño la daban como 15 pesos, 12 pesos. También a mí me pagaban 20 pesos por semana. Eso vale 2,500 ahorita. Las instituciones mexicanas dedicadas al descubrimiento, fomento, estímulo, apoyo, etcétera, de la producción artesanal en México han tenido una vida azarosa y pues muy criticada también en muchos aspectos, y sobre todo nacen siempre también en momentos de pues ciertas coyunturas sociales y políticas donde es necesaria el descubrimiento o el aferramiento a manifestaciones culturales que nos puedan en un momento dado permitir una cohesión interna como nación. Es cuestión social, es cuestión educativa, es cuestión de apoyo. Y casi siempre cuando hay algún programa de apoyo para los artesanos termina en los bolsillos de personas que ni tienen nada que ver con la sensibilidad hacia un arte popular y mucho menos hacia la sensibilidad de un artesano o de un artista popular. Desgraciadamente los gobiernos que entran y salen pues hacen cambios y la gente a veces no entiende que debe de seguir conservándose la tradición de sus artesanos realmente, y no los ha dado a reconocer mucho. Nosotros, aparte de que somos reconocidos mundialmente, mucha gente todavía no cree que en un pueblo como Tonalá existan gentes capaces de competir a nivel artístico con cualquier nación. Entonces, desde López Mateos para acá nosotros tuvimos un auge más o menos ascendente, en donde pudimos seguir conservando pues las ganas de seguir haciendo cosas bonitas. Finalmente en México, por nuestro tipo de sociedad, por nuestro tipo de prácticas culturales, seguimos siendo un país de oficios. Seguimos siendo un país de maneras de ser que se distinguen de otras y en cuya práctica cotidiana los objetos artesanales, los objetos artísticos, los colores, la belleza debe de estar presente. Y eso yo creo que es algo que pues nos ha permitido pues ser lo que somos, a pesar de todos los enormes defectos, desastres, etcétera,
que contiene nuestra sociedad, pero hay toda esa otra parte, ese otro definitivo hecho cultural donde está incluida una propuesta estética de vida que está presente en la pobreza también y en la no tan pobre sociedad otra que convive con la sociedad mayoritaria. O sea que todavía, o que estemos ante la presencia continua de la queja y de la denuncia de grupos de artesanos en el campo mexicano que dicen, pues es que nadie nos apoya, pues es que la materia prima ya no la conseguimos, pues es, etcétera. Y que dejan o prefieren dejar de hacer eso o prefieren que sus hijos no aprendan a hacer eso porque los ingresos que obtienen a cambio son miserables, ¿no? Entonces, esa gran contradicción social, ¿cómo se va a resolver? No sé. Pero existe, es muy importante y es absolutamente injusta, ¿no?